Sean bienvenidos a otro resumen más del manga de Antología de Megumin. Ya saben que pueden encontrar este manga en TMO. Antes de empezar, me gustaría decirles que ya llevo 3 videos resumiendo este manga. Los pueden encontrar en la lista de reproducción de resumen de mangas. También que pronto estará listo el resumen de la novela ligera de Konosuba, el cual creo que ya llevo como más de un mes sin subir una. Una vez dicho eso, empecemos. La historia comienza después de que Megumin usó su hechizo de explosión y, como es costumbre, Kazuma se encarga de cargarla en su espalda. Pero esta vez algunos pobladores los vieron y dijeron que ese hombre se va a tirar a esa niña. Le dijeron pequeña, loli e indefensa, cosa que a Megumin no le gustó mucho. Se quedó con esas palabras en su mente aun cuando se estaban bañando junto a Darnex y Aqua. En el manga hay una escena donde se ven los cuerpos de estas dos, que no puedo poner aquí, por obvias razones, así que recomiendo mejor leer el manga. Megumin ve el cuerpo de Darnex y Aqua, viendo que ellas tienen un buen ataque, mientras que ella, pues, sí está pequeña. No es hasta que salieron de bañarse donde le pregunta que ¿qué hicieron para tener esos cuerpos tan maduros? Supuestamente Megumin no lo dijo por nada en especial, solo que, como usuaria de la magia de explosión, es necesario tener un buen cuerpo para igualarlo. Aqua dice que si quiere saber cómo tener ese cuerpo de envidia, debería de unirse a su culto. Eso molestó a Megumin, que comenzó a recitar su hechizo de explosión. En fin, Aqua dice que no hizo nada en especial, ya que en su anterior trabajo estaba sentada todo el día. Megumin le preguntó a Darnex si tiene alguna rutina diaria para tener ese cuerpo, a lo que Darnex empezó con sus cosas pervertidas. Pero Aqua dice que si los mangas le han enseñado algo, es que siempre hay demanda de cuerpos de lolis, así que esté tranquila. Pero Megumin dijo que incluso en la aldea de los magos carmesí, a ella la consideraban pequeña. Aqua tiene la idea de preguntarle a alguien del sexo opuesto, y le dice a Kazuma de qué piensa de los cuerpos de ellas tres. Kazuma mentalmente dice que Darnex tiene un cuerpo erótico y bien proporcionado, pero es una maldita masoquista. Megumin es una loli pequeña y delgada, pero una maniática de las explosiones. Y Aqua tiene un buen cuerpo sin ser muy amplio ni delgado, pero es una diosa inútil y desesperante. Kazuma dice que tienen buenos cuerpos, pero sus contenidos... Y eso provocó la ira de todas. Y ahora te pregunto yo, a tu gusto, ¿cuál de estas, solo estas tres, tienen el mejor cuerpo para ti? Obviamente solo hablo de Aqua, Megumin y Darnex. Si comentas a otro personaje, tu comentario no vale. Yo soy Cerex y me despido. Hasta la próxima.